Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código. Y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta. Hola, equipo, peas y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente vea tu perfil. Donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? En la descripción te dejo el link para descargar la aplicación. Y estos son 10 hechos sobre Girl Generation que te harán decir, ¿cómo no lo sabía? Girl Generation es sin duda uno de los grupos de chicas de K-Pop más conocidos y queridos de la historia, batiendo récords en el K-Pop con múltiples éxitos y carreras en curso en moda, actuación, escritura, dirección y composición. Si bien es posible que conozcas su música y las hayas visto en programas de variedades, hay algunos hechos que quizá no sepas acerca de las chicas que te harán decir, oh, ¿por qué no lo sabía? Uno, las chicas lloraron cuando escucharon el nombre de su grupo. En una entrevista grupal, las chicas admitieron que odiaban su nombre cuando lo escucharon por primera vez. En ese momento, no muchos grupos fueron nombrados en coreano, por lo que esperaban algo genial en inglés. El grupo había sido diseñado originalmente como una... Contraparte de Super Junior, por lo que se habían llamado a sí mismas como grupo de chicas o super chicas. Fue un show cuando escucharon su nombre y Suyun admitió que lloró. Porque había entrenado durante tanto tiempo solo para debutar. con lo que pensaba que era un nombre de un grupo muy poco llamativo. Más tarde estaba agradecida por supuesto. 2. Sony era refugiada de guerra. Sony se asustaba con los fuegos artificiales durante las actuaciones. El ruido repentino y se sacudía visiblemente. Después de asustarse en el escenario por un fuerte ruido, explicó que podía deberse a un trauma desde una edad temprana, cuando su familia tuvo que huir de Kuwait cuando estalló la guerra del Golfo. 3. Los miembros una vez presentaron un informe faltante para Jessica. En Happy Together Jessica admitió que le dan muchos problemas a sus miembros y después de no decirle a nadie que iba a salir un día, los miembros presentaron un informe de persona desaparecida cuando no pudieron encontrarse o contactarla durante horas. Una vez presentaron un informe faltante por mi culpa. Estaba en el salón arreglando mi cuello y preparando mi agenda, pero mi gerente y los otros miembros me buscaron durante dos horas. En otra ocasión cuando desapareció en el set por más de dos horas. El personal comenzó a entrar en pánico e incluso pensó en llamar a la policía. Después de buscar de nuevo a alguien, finalmente la encontró acostada en la bañera con el cepillo de dientes de la mano, completamente dormida. 4. Taitit Seo odió el nombre de su subunidad al principio. Durante una entrevista de Entertainment Weekly, se le preguntó a young Tiffany y Seo Jung si se les ocurrió el nombre de su grupo. Tiffany admitió que su empresa le asignó el nombre. ¿Y al principio no les gustó? No, realmente no nos gustó el nombre, preguntamos. ¿Debería el nombre de nuestra unidad ser Twinkly o algo más? Y la compañía nos dijo que simplemente eligiéramos Tai Seo. No podíamos creer que íbamos a debutar con los nombres escritos en nuestras hojas de programación, abreviados como Tai Ti Seo, Sun, etc. Pero eso es realmente lo que pasó. Cinco, Las reglas del dormitorio significan que Jessica simplemente tenía que limpiar. Durante la vida en el dormitorio, las chicas acordaron reglas para mantener su hogar funcionando sin problemas, incluso jugar piedra, papel o tijera para decidir el orden de sus duchas y escribir sus iniciales en su ropa interior para mantenerlas separadas, especialmente pertinente en los hábitos de sueño. El primero en despertar tenía que preparar el desayuno, mientras que el último en despertar tenía que limpiar todo. Como a Jessica le encantaba dormir hasta tarde, casi siempre era la que limpiaba. 6. Suyun y Suni eran miembros de otros grupos antes de SNSD. Suyun era miembro del dúo pop Root Zero con la cantante japonesa Mirina Takahashi. Pero el grupo se disolvió un año después de su debut. Después de entrenar con SM Entertainment durante 5 años, Sony finalmente firmó con el sello de Star Wars para debutar en el dúo llamado Sugar. Sin embargo, el dúo nunca debutó y Sony regresó a SM Entertainment para convertirse en un miembro de Girl Generation. Soyen se reunió con su antiguo compañero de la banda 12 años después, en 2014. 7. Tellon dejó de ser. Líder de SNSD. Solo se mencionó una vez en una transmisión, pero Tellon dejó de ser el líder por un breve tiempo debido al estrés y la presión emocional. Tellon había comenzado a caminar sonámbula debido a la presión de ser líder, y Soyon admitió una vez que le daba miedo verlo. Cuando Tellon duerme, resuelve problemas de matemáticas. Aunque está sola, saluda a alguien en medio de la noche. Ella también comienza a usar su teléfono. Fue aterrador. Después de lidiar con todo este estrés y un incidente adicional en el que los miembros habían herido sus sentimientos, Leon quería retirarse de su posición como líder. Ella declaró en un programa de televisión: Eso es algo de lo que no he hablado antes en la transmisión. Renunciaré a la posición de líder de Girl Generation, pero ella y la chica resolvieron sus problemas y ella volvió a ser la líder poco después. 8. Girls' Generation rompió el récord de más victorias consecutivas con la canción G. G ganó la mejor canción durante nueve semanas seguidas, rompiendo el récord de la mayoría de las canciones consecutivas. Esta fue la primera canción del éxito, ya que, aunque tuvieron cierto éxito en su primer álbum homónimo en 2007, no fue hasta 2009 con G que alcanzaron el estrellato y causaron un gran revuelo. La canción también se ubicó en Japón como el primer sencillo no japonés en llegar al top 3 en la lista de Oricon desde 1980. Desde entonces el récord fue roto nuevamente por Gamnam Style de Psy. 9 Girl Generation fue invitada a la Casa Azul como embajadoras honorarias de Visit Korea de 2010 a 2012. El grupo fue reconocido por el comité del año Visit Korea por sus esfuerzos en globalizar al K-Pop y la ola Hallyu. Las chicas dijeron que la cita les hizo darse cuenta de lo importante que era su imagen. Mientras promocionados en el extranjero, notamos que los fans cantaban nuestras canciones coreanas. Muchos también estaban aprendiendo coreano por su cuenta y pudimos darnos cuenta de lo importante que es la imagen de SNSD. 10 las chicas casi no debutan debido a peleas entre ellas. Una pelea antes del debut entre Jessica y Hyoyeon causó tensión en todo el grupo cuando Hyoyeon no apareció para la práctica y el grupo estaba preocupado de que Hyoyeon no quisiera ser parte del grupo. Dado que algunas de las chicas habían estado juntas desde los 10 años, sus peleas eran reales como entre hermanos. El desacuerdo de Tiffany y Te-Jun antes de un espectáculo en Japón. Casi canceló todas las actuaciones, pero como hermanos reales lo superaron y se reconciliaron. Y un concursante cantó una de las canciones de EXO frente a Chris y su reacción no tiene precio. El ex miembro de EXO Chris Wu experimentó una explosión en su pasado de K-pop y a las EXO les encantó. Todo pasó en The Next Top Bang, un programa de supervivencia chino similar a Idol Producer y Produce 101 China. El programa inició su estreno con un total de 108 concursantes, tanto hombres como mujeres, que se entrenaron con mentores famosos. Chris y Victoria DeFex fueron mentores para el equipo femenino junto a Bibi Show, Bichang. El equipo masculino contó con William Chan, Hu Can y Game como mentores. Para su etapa de evaluación, una concursante decidió hacer lo que muchas no se atrevían a hacer. Cantó Overdose de EXO frente a Chris. Overdose es la mega popular canción principal del tercer último EP de Chris, grabado con EXO, antes de presentar una demanda contra SM Entertainment para anular su contrato. Tan pronto como el concursante comenzó a cantar, Chris no pudo mantener la cara seria. Parecía incómodo, por decirlo menos, y probablemente no ayudó que Victoria estuviera sonriendo en su dirección. La concursante clavó el cover con su voz suave y su carismática presencia en el escenario. Pero a juzgar por las expresiones de Chris, puede que haya preferido una canción diferente. Los internautas ahora están llamando al competidor valiente por tomar un riesgo tan grande al interpretar una canción de exo frente al ex miembro. Y no pudieron evitar reírse por la reacción de Chris. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este. Comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. Año.